Hello, welcome to International English for Students and Travelers. How are you today? I'm fine. The weather here is hot, wet, and windy. What about there? And the moon today is waning in Cancer. Okay, today's lesson is going to be about two verbs that we generally confuse. Dos verbos que generalmente confundimos cuando usarlos. El do y el make. Cuando usamos el uno y el otro, no son intercambiables. They are not interchangeable. No podemos usar uno por el otro y es lo mismo. No. Son collocations, que se dice en inglés. Son frases armadas. Generalmente las tenemos que aprender así, estaría bárbaro. Pero hay algo, un dato que yo les puedo dar ahora que te va a servir para ver cuándo usamos uno y el otro si no te acuerdas por ahí. So, do. ¿Cuándo usamos do? When we perform an activity. Cuando hacemos una actividad. Por ejemplo, do homework, do housework, do the dishes, do the laundry, do the washing up. ¿No? Son actividades y usamos el do. ¿Qué pasa con el make? Make tiene la idea implícita de que creamos algo. Entonces yo voy a decir make a cake. La torta no estaba antes. Siempre con comida vamos a decir, en vez de cook, podemos decir también cook, pero podemos decir make. Make breakfast, make lunch, make dinner, make a cake. You can also make an observation, you can make a plan. Yes, okay, so espero que les haya servido este dato para poder saber cuándo usan uno y el otro. Espero sus oraciones en los comentarios o alguna otra frase con do or make. And I'll see you in the next lesson. Bye bye.